Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo Otras cosas y matemáticas. Soy Ramón Flores, profesor de la Universidad de Sevilla, profesor de matemáticas, y voy a ser el moderador de esta actividad. Esto está organizado por el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y Ciencias Boulevard. Ya sabéis, Boulevard es el bar donde hay charlas científicas muy interesantes, que ahora no podemos hacerlas presencialmente por la situación actual. También colabora la Universidad de Sevilla. En este ciclo pretendemos debatir tranquilamente, charlar, hacer una charla más o menos amena sobre las relaciones de las matemáticas y otros aspectos de la vida, para intentar un poco hacer ver que al final los matemáticos estamos metidos en todos lados. Entonces, en esta primera entrega vamos a conmemorar el Día de la Mujer en Matemáticas, que es precisamente hoy. La fecha 12 de mayo está escogida al azar porque es el. Era el día que nació Maria Mirzakhani, que es la única mujer matemática que ha conseguido la medalla Fields, que se considera el premio más prestigioso de la disciplina. Y ella, bueno, ella falleció trágicamente en 2017, aún muy joven, y a partir de entonces, pues, su nombre ha sido asociado, pues, a la, digamos, a las pioneras, a las que más marcan el camino. Entonces, a partir de todo esto, nació la iniciativa del Día de la Mujer en Matemáticas, cuyo objetivo es inspirar a las mujeres de todo el mundo a celebrar sus logros en matemáticas e impulsar un entorno de trabajo abierto e inclusivo para todos. Entonces, nos ha parecido que, para empezar, es una buena idea comenzar proyectando un documental que se ha estrenado este año sobre la vida de María Mirzakhani, que es una vida muy interesante, que esperamos que os guste. Vamos a proyectarlo ahora. Se llama Secrets of the Surface, Secretos de la Superficie. Está producido por Zala Films, lo dirigió George C. Seri y se filmó en Canadá, Irán, Estados Unidos. Se estrenó en enero. Y bueno, la idea es que esto sea un formato de coloquio, así que después del documental tendremos un coloquio en cada edición con un experto en los temas que vamos a manejar. Para hoy contaremos con Isabel Fernández, que es profesora de la Universidad de Sevilla, también de matemáticas. Ella es, además de ser profesora investigadora en geometría, fue la primera conferenciante plenaria española en un ICM, el congreso más importante de la disciplina, y en su faceta divulgativa ha sido incluso actriz con el ciclo de científicas pasado, presente y futuro, que está dando a conocer la vida de mujeres en matemáticas a niños, jóvenes y, bueno, a todo tipo de personas en estos últimos años y ha recibido un montón de premios porque la verdad es que merece la pena. Así que conectamos brevemente con Isa para saludar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, vamos ya a ver el documental y cuando termine, pues tendremos un ratito de charla sobre. Que lo disfruten. Muy bien, ahora. Sí. Sí. There is a very good feeling behind solving the problems. You know, when you try hard and you can't find a solution, and suddenly you say, oh, that's it. And I think Maria Mirzakhani could show this passion to everyone. Everywhere you see different types of arts, which starts from mathematics. For example, the buildings, mosques, and the monuments that we have here in Isfahan are full of mathematical ideas. When I look at some papers or talk to my collaborators, there's some nice idea, I feel really fascinated. It's like listening to music or seeing an amazing drawing. It's really like art. Maria Mirzakhani's pioneering work gave mathematicians powerful new tools for understanding the geometry of surfaces. In 2014, she became the first woman to win the Fields Medal, the most prestigious prize in mathematics. The crux of good mathematics is to find
problems that are well-motivated and important and somehow centrally connected to lots of other mathematics. Mariam's work not only solved problems, but it also brought other problems into reach. Now I had my half circles here and I added this half circles which depended on A1 to AN, but that basically A1 to AN determines a shape like this. In mathematics today, we are at the kind of golden era, topology, algebraic geometry, ergodic theory, which was sort of developed separately, have been combined to solve long-standing problems. Mariam would see influences of all these different fields on one particular problem. These were all part of the same world, and you know they were all connected to one another. Instead of trying to understand just implications, she was trying to understand how things would interact. Very good at math. Even in middle school, 1 year, I didn't even do well in math because I was basically not very interested. I was mostly interested in reading novels and books when I was younger, and I even remember the time that I would every night tell myself some stories, and night after night I'll continue the story. I thought one day I'll become a writer. She would just lock herself up in her room and get like a big bowl of apples and just eat those apples one by one and read books like the whole afternoon. یادم سال اول راهنمایی همون هفته‌های اول که ما مدرسه اومده بودیم مریم تاریخ تولد همه بچه‌های کلاس رو پرسیده بود کل بچه‌های کلاس رو و روز تولد هر کدوم برای ما یه کتاب کادو گرفته بود. Mariam had two brothers, Arash and Ali. Arash was actually the one who maybe started her interest in mathematics. From her elementary school and from her family, she learned how to study mathematics, how to think mathematics. About the time of the Iranian Revolution, these two schools were set up in Iran for exceptionally talented students, one for boys and one for girls, originally just in the capital, Tehran. Students from all the different school districts of Tehran would take an entrance exam, and then the top maybe 90 or 100 of them would get in. When we entered high school, I decided math class I liked, and the high school really supported us with resources, teachers, because this school is where Mirza Khani rised from. Mariam and I met in 1988. We had just started middle school, and we became close friends quickly, and we continued to share a desk for the next 7 years, middle school and high school. از زمانی که به خصوص مریم و رویا بهشتی با هم افتادن و با هم تیم شدن برای بعضی که سوالایی که خیلی سطح بالاتر از کلاس بود که اینا رو مثلا وادار کنیم به اینکه همدیگر رو همپوشانی کنن. Math teacher was returning our test to us and Mariam got her test back and she had a score of 16 out of 20. She was unhappy and she said, you know, that's it for me. I'm not going to even try to do better. But things changed when we went to the 7th grade. She started to do very well. She made a point to solve any problem in hand from several different ways. It was even a joke that Mariam has solved this problem by four different ways. We had a geometry teacher, Mr. Nyusha, and he always talked about this other school he taught at, and these two girls who were brilliant there, and that we should all learn something from them. Those were Mariam and Roya. Almost every week in our class, he was talking about what they had been up to and how fast they had solved the problem. It was always very motivating to try to compete with the boys. رسیدم به اون اسم مریم و رویا. بعد احساس کردم خیر اینها سطحشون بسیار بالاتر از کلاس هم کلاس. Mr. Nyusha gave these problems for them. Some problems have solved with 4 or 6 or 8 kind of solution. I was Mariam's classmate when we were 14, 15 years old. Mariam
was so fast, it was magnificent that she could solve the problem, which was really difficult for all of us. Sometimes she even couldn't explain. She could think so fast. What made her so successful was her hard work, the fact that she was very focused on her studies and her research, and she practiced a lot, practice. Maryam, to me, was a child prodigy. She was not recognized as this, even by her parents, by her teacher. But since she did very excellent mathematics when she was young, this is the first definition of being a child prodigy. One way for attracting young people to mathematics is having the competitions. So we started mathematics competitions in Isfahan in 1983. And many students came to mathematics because of these competitions. We would hear about the students who had done well in those competitions. So it was always very exciting to try to guess how we would, you know, do compared to them. We went to the principal of our school and demanded that we wanted to participate in this competition. And she was very supportive. And we did participate that year in the national round of the competition. And there were no girls in the national team before us. یه نامه از دانشگاه شریف دریافت کردم که یه دوره تابستونی رو برای بچه‌های دوم دبیرستان من تماس گرفتم با دانشگاه شریف و گفتم من می‌خوام دو تا از بچه‌های سال اولمو بفرستم. خب نپذیرفتن اول، ولی چون خودم فارغ التحصیل شریف بودم سعی کردم با ارتباطاتی که برقرار می‌کنم و قبول کنن که من این دو تا رو بفرستم و موفق شدم، قبول کردن. We participated in that workshop after we finished ninth grade. But that was the first time that we were mixed with boys. The main topic of the Mathematical Olympiad is problem solving. We have problem solving classes in four major fields of mathematics. That's number theory, combinatorics, geometry, and algebra. I gave them a lot of problems that I found from different sources. One of these problems that I didn't know how to solve, she kind of wrote down a solution and she gave it to me. So I had to go pick up a textbook on complex analysis and read it to just learn the terms that she was using and then see the lemmas that she's using are actually correct. So I had to learn the basics of complex analysis to be able to understand her proof. In that program, I used to give two lectures about every year, and I used to introduce them some open problems. About Mahmoudian brought to the attention of the students a problem sets, and it was a good problem in graph theory and combinatorics. Maryam proved the general case and they published it. This was the first paper that Maryam published. Roya and Maryam were the first female students who got entered on the list of Olympiad entries for the international team. When we participated in the IMO, it was in 1994 in Hong Kong. Maryam got a gold medal. She got 40 out of 42. And I got a silver medal. I think it showed me somehow the beauty of math because I got excited about it maybe just as a challenge. But then I realized that it's really nice and that I enjoy it. So it gave me the opportunity to think more about some math problems. It was 95. Olympiad was held in Canada. She received gold and this time it was full mark, 42 out of 42. She came back downplaying her achievement. She said that it was the only year that it was so easy to get a full score. At that time, there was only three people who had achieved this full mark at the IMO from Iran. And so in our eyes, she was some kind of hero and champion. She became well known. Her picture was in the papers. More women came into mathematics after that. Maryam was like a superstar in any home at that time. Being a girl and having earned a gold medal at Olympiad was very inspiring and very heartwarming for all the students back home and me as well, knowing that it's not impossible. In Iran, when we were growing up, there was never any kind of negative perception about women doing math or science. We never got the impression that math was an unfeminine profession to take. The fact that women
are on par with men, at least in terms of abilities, is not new in Iran. I think that aspect has been and is reflected by the composition of the students in universities in Iran today. In the higher education, we have almost more than 50% of girls. At Sharif, more than 40% freshman students are the girls. Women in Iran are not a privileged group, so they have to try to find a better social situation by entering into art, in science. To belong to a disadvantageous group has this advantage that you are forced to work hard. Maryam, after finishing her school, she decided to go to Sharif University. As members of the Iranian Olympiad teams, we did not have to take the entrance exam. We could choose anything that we wanted to do in college. Her first choice was to come to the Department of Mathematical Sciences of Sharif University of Technology. We attended the university from 95 to 99. The chair of the department was Professor Tabesh, and we got a lot of support from him. We made a center of excellence. Let them grow up by their own pace, not control them, not push them. Early in the morning, they gathered in a circle in front of the math department, talking mathematically with each other. Roya was there, Maryam was there. We had a curriculum that was very open. The students could move up easily. They could take graduate courses while they were undergraduates, as Maryam did. We gave them more freedom than other universities. We played a lot of soccer. Maryam always said she wants to come play. The only girl who actually ever did. She came up and argued with the person to let her in and play the game. She became also a member of the Olympiad Committee, and she was a trainer of the new Olympians. In sitting with her and looking how she's thinking to design new problems, she has a very deep insight about mathematics. Her papers were published when she was undergrad. Pretty funny story is that she was asked to referee somebody else's grant proposal when she was an undergrad, because she was already building a reputation based on her results. و اینکه یک کتاب نوشت به خانم بهشتی که دوستشون بود بازم کتابی که هنوز برای بچه المپیادی خوبه. I decided to participate Olympiad and I started by reading some book and one of them was Maryam Number Theory book. There was something special and different about that book. It was written by two Iranian women, Maryam and Roya Beheshti. It has both the beautiful problems of Mathematical Olympiad and the deep mathematical theorems that you can find in university books. Before she writes this, there was no resource for the students to study, and she wrote something very complete and whole for students who want to learn Math Olympiad. After many years, we still use it, we still learn from it. We went to Ahvaz in south of Iran to participate in this student conference. About 40 students, they went to city Ahvaz in southern part of Iran with a bus. They had the conference and they had the contest. Maryam became the first in the contest. We left Ahvaz right before midnight. It was rainy, and on the way back, the bus went off the road and it fell down in a river. And several of our friends were killed. In the darkness, the driver didn't recognize the road properly. Therefore, the bus crashed, dived in the big valley. And seven of the students died instantly. Maryam was in the bus, Roya was in the bus. Roya got needed some surgery. So I spent a couple of nights in the hospital there. My liver was damaged, so there was a surgery. And there were two other people, Kia and Iman. People will come and visit and
and see how I am doing. And Mariam was one of them, and she became very emotional. And I had no concept of why. Only later I realized that she had assumed that I had passed away. تعداد دیگه از دوستای ما توی بیمارستان بستری بودن و ما دوست داشتیم سریع بدونیم که چه اتفاق افتاده. خیلی لحظات سختی بود. من تا تهران گریه میکردم چون که واقعا تعدادی از بهترین دوستای ما توی اون اتفاق فوت شده بودن. This was a great loss to our science committee. We never forget that. It was kind of assumed that if you were top of the class and you wanted to continue and go for a PhD, you would leave the country. Professor Shahshahani suggested that in order to increase the chances of all of us getting admitted to good universities, we should each choose a school to which the others would not apply. Mariam chose Harvard and I chose MIT because we wanted to be close to each other. In the fall of 1999, I got a phone call from Professor Joe Harris. He was part of the admissions committee for the math department for the grad school. And he was calling me to ask me if I know anything about Mariam Mirzakhani, who had applied for admission to Harvard grad school. Kamran Wafa, he called me and he said, were you serious about this letter of recommendation, Ruth? Because they're considering giving her, you know, admission. He told me that we should expect great things from her. And so I was kind of surprised by the certainty. It turned out that five of them got this first choice. So we spent a couple of months in Italy, and that's where we got our visas to come here. The thing that broke the boundaries of formality was the trip to Italy. With Mariam, she was Ms. Mirzakhani for the first 5 years I knew her, until we went to Italy, and then she was Mariam. I think Mariam's story was something similar to me. It was about a girl from my country in a real world. Living independently on your own as a girl coming from another country with a whole different cultures and whole different traditions, it was very challenging. Just renting a place to live, going over the bills like credit cards, things like that that you would have never had to deal with. You're used to speaking your native tongue. You think you speak a foreign language, and then you arrive and you realize that that's not quite the case. It was the first time we were coming to the US. I didn't know anything about the city, the universities, really nothing. I was a little bit worried, but this went away as soon as I arrived. Mariam went to Harvard, Roya went to MIT, so they were both in Boston, and Mariam's and Roya's friendship continued in Boston. I would sometimes go to Boston and meet those two friends, and they were actually inseparable. Every time I see Mariam, Roya was with her. Every time I see Roya, Mariam was with her. They were like sisters. I never felt even, you know, homesick the first year I was there, because there were so many good friends there. There was the Iranian studies group that we had started, and we set up seminars and talks, and then some movie nights. I went to her house to help her cook. She was making biryani, some Iranian rice dish where, like, you know, you burn the bottom of the rice a little bit. So she was very busy into that. She put on some music, started dancing around while she was stirring the rice. She was a little bit reserved, even though, like, you know, we were some of the closest friends of hers in graduate school. I'm not sure that she ever opened up to us about her political beliefs or religious beliefs. This point here is not prime, because if I try to draw... I first met Mariam in my research seminar. A lot of times graduate students gave presentations, so it was really like an open classroom. She started working with Kurt McMullen in her second year. She was a little bit frustrated that the problem that she had started working on, she couldn't solve it. It wasn't quite working, and I thought that I had a good way of doing it, but I found that actually what I was doing was completely wrong.
It was only probably a couple of months that she was thinking and not going anywhere. She was unhappy. She wasn't quite sure that Macmillan, her advisor, was paying enough attention to her. So I suggested she give a talk on this curious formula of McShane, and she gave a very beautiful presentation. She would always arrive at my office with a long list of questions and describe these speculative mathematical scenarios. We would just spend our time kind of musing about whether or not these things make sense and how you might approach them. A lot of Mirzakhani's work had to do with the geometry of surfaces, like the surface of a ball or the surface of a donut, what mathematicians call a torus. And in her doctoral dissertation, she focused on a very basic question about surface geometry, which is about what happens if you start somewhere on the surface and walk in a straight line. Depending on your surface, your path might close up on itself. For example, if you're walking straight on the surface of the Earth, you're going to go around a great circle like the equator and end up back where you started. And the same thing happens on a torus, a donut surface, if you walk straight toward the central hole. You're gonna dip down into the hole and underneath and back around and end up back where you started. But if you were to walk straight in a different direction on the torus, your path might wander around forever and never get back where it started. Mirzakhani's doctoral dissertation focused on the straight paths that eventually close up and never cut across themselves, what mathematicians call simple closed curves. These curves are easy to categorize on a sphere or a torus, but not easy to categorize on a torus with more than one hole. Simple loops on this object are much more complicated, possibly, because you can go through one of these holes, go around, come back the backside. The first thing that she did in her thesis was she started with a very natural problem. You have a surface that's more complicated than a sphere or a torus. It has a couple of handles that we say in mathematics, its genus is bigger than one. And she counted the number of simple curves on this surface, the number of loops that don't cross themselves and whose length is bounded by a constant L. To understand the simple closed curves on a surface, you have to know the surface's precise geometry. And when we talk about a torus, or a torus with two holes, we've said something about the shape of the surface, but not everything. We could mean a really plump torus, or maybe a long skinny torus. And the same thing is true for surfaces with more than one donut hole. These surfaces have a more complicated geometry called hyperbolic geometry. But once again, we get to choose certain details about the geometry, like how thick or thin the handles are. And the geometry we choose will determine how many simple closed curves there are of different lengths and where they live. There's this concept mathematicians have called the moduli space that lets you consider all the different possible geometries on a surface in one fell swoop. The moduli space is like a map, and every point on the map is the address for a different possible geometry that could live on your surface. Your favorite plump donut is gonna live at some address on the map. And a long skinny donut is gonna live at some other address. And two donuts that are roughly the same thickness will live in the same neighborhood on the map, while a donut with a different thickness is gonna live further away. And when Mirzakhani wanted to count the simple closed curves on some specific surface, she ended up looking at all the different surfaces at the same time. She looked at the moduli space. And to do that, she had to, in turn, compute the volume of these so-called moduli spaces. When she computed these volumes, she got some simple-looking polynomials with pi's and rational numbers in them, and there was an interpretation she could give to these numbers and to the recursive formula she found for them, which led to a new proof of a famous result in string theory or mathematical physics that was originally called Witten's conjecture. Maxim Kontsevich, who gave the other proof of Witten at some point, told me that he believed that Mariam's proof of this conjecture was perhaps more elegant than his. So this shows that even though it was not the first proof of this conjecture, it was a very elegant proof. Those three papers that made up her thesis were published in the three top journals in mathematics, which is an incredibly rare achievement for a grad student to make it in any one of those journals. This is the Annals of Mathematics, Inventiones Mathematicae, and the Journal of the American Math Society. People are still reading them and extracting ideas from them. People are different, and there are different styles of doing math, but if you want to get a reasonable, good idea, you have to really spend a lot of time just thinking patiently
and not getting disappointed somehow, coming back to the same problem and staying somehow confident that maybe one day you will have a good idea. She was extremely focused. And I think she had this attitude that I, you know, when she was, you know, trying to solve a problem that, you know, I can do it, I'm going to, you know, solve it. Whenever she saw an obstacle, that was just a puzzle that you had to go around or over. Like, she didn't really take obstacles too seriously, I think. Rather than asking questions, she would start describing sort of elaborate stories or mathematical narratives. And these narratives were very ambitious and speculative. They were almost like science fiction. She could make these very vague speculations about the shape of the unknown mathematical frontier, quite elaborate and detailed in imagining how things might fit together. And she was very adept at finding the right question. And I think this came from this sort of speculative intuition that she had. She would sort of think ahead as to what the shape of the theory might be that was yet to be discovered. Maybe a couple of months after she had met Jan, she told me that, you know, I have been going out with this guy and... She has met this tall Czech man who's a student as well. Not a lot of detail, Mariam didn't share a lot of details. She was graduating in 2004 and we met in the fall of 2003. She looked very modest, you know, normal girl. She didn't talk about her work at all. At first, I had no idea that she was so accomplished. I knew that she was a PhD student at Harvard. They kind of held hands at the corner of the room, and I was like, oh, this is new. This is not, this wasn't happening as far as I knew. The fact that Mariam started dating a non-Iranian was kind of breaking several boundaries in our community. It was beautiful that Mariam didn't have those barriers as much internalized. They had both a civil marriage and also a Muslim marriage at Princeton. We went into the mountains, they got married there, we hiked back and we cooked. That was the wedding meal, was salmon with peach and mango. My impression was that Mariam and Jan were very happy together. We got wind of her thesis and her achievements at Princeton and quickly realized this is somebody we have to recruit. She got a very prestigious postdoc position, the Clay Fellowship, and she decided to go to Princeton with it. So I first met her at Princeton when she was a postdoc and I was a visitor at the Institute of Advanced Study. We kind of hit it off right away. I mean, I really enjoyed talking to her. We started collaborating. She was absolutely amazingly brilliant, obviously. She was very young. She already had quite a bit of success, but she was somehow it didn't quite go to her head. She was still the nicest person I've ever met. She came to Chicago once when we tried to hire her, and that coincided with the biggest storm in the history of the city. Temperature was somehow something like 20 below or something like that. She never came back. Actually, before she left Princeton, we had already promoted her to tenure for various reasons, the usual two-body problem. She moved to Stanford, where they made her a permanent offer. Her teaching load was reduced for some time. She had quite a lot of freedom. So we had a very good time at the beginning in California. The most satisfactory part of the teaching for me comes from discussing things with students outside of the classroom, more than covering a certain material during the lecture. A typical day, if we were meeting, we'd meet in our office at 10:30, and we'd work at our blackboard. Sometimes Mariam and I would be working towards the holy grail of figuring everything out completely, and I'd have to say, you know, well, maybe we should try to do this intermediate step first. Maybe we shouldn't try to solve the problem all at once. I remember coming to her once and I had completely destroyed my proof. I'd found a hole and then the whole thing just like unraveled. So I was like, Mariam, this thing has unraveled. And then she was like, no, it's okay. And so we just started talking about it.
And by the end of that conversation, we'd work something out where it was like, oh, okay, this is the thing to focus on. This will probably work. If you talk to younger mathematicians, it's very exciting because they are more optimistic about things. They don't know all the technical difficulties necessarily, so they are more open and they are more willing to try new directions. It's unquestionably the best part of the job to find somebody that you can connect with, and have them explain their ideas to you and be surprised and happy at their ideas and try to explain your ideas to them. Yeah, I mean, she was the best part of Stanford for me. So basically these angles are the same, and then it hits here, and the same, and it goes on and on. In the middle of, you know, explaining something, she suddenly would get too excited and then lose track of what she had been talking about. She would jump to something without defining things. When she was trying to describe some mathematical idea that she was grappling with, she would make these large hand gestures. She was very animated. She had these beautiful blue eyes, and like, you know, you would see a light in them when she was excited about some mathematical thought that she was having. She had this catchphrase, like, how can it be? If something had to be true, she'd be like, how can it be that this isn't true? How can it be? How can it be that this particular thing doesn't work? And it's just this phrase that she used, and then we'd work through it and be like, oh, okay, this is the thing to think about. So she had this very kind of visual way of thinking about everything. She'd write these pictures on the board, and then she'd draw kind of another picture on top of everything, and it was really kind of this very geometric way of looking at things. She bought these large format notepads, and she started using them mostly on the floor. I think this is all about distributions of closed geodesics. You can see some surfaces here with holes, some hyperbolic surface. But certainly what you can see here is not the full complexity of the problem that she was thinking about. The full thing was only in her head. One of her main achievements, which was recognized in her Fields Medal, was she solved a problem called Ratner's theorem for moduli space. And she did this working with two other mathematicians, Eskin and Mohammadi. This problem that she solved stems from a very simple question. If you hit a ball on a billiard table, what are the possible ways that it could travel? Maybe it's going to roll into a corner, or maybe it's going to bounce around in a cycle. Or maybe it's going to follow a more complicated trajectory. And here we might be talking about our usual rectangular billiard table, or we might take a more complicated shape, like a triangle or a hexagon. And for most of these different shaped billiard tables, it's really hard to understand what the different possible trajectories are. But there's a way to transform this problem into a problem about the geometry of surfaces, which was one of Mirzakhani's specialties. So imagine that we've put a mirror along every side of our billiard table. When a ball hits one of the walls, it's going to bounce off. But in the mirror, it's going to look as if it's traveling along a straight line. When it hits a wall in that looking glass world, it just rolls straight into another looking glass world, and so on. So from this perspective, it looks as if the ball is just rolling forever along a straight line. We've simplified the path of the ball, but we've made the world that it's traveling through more complicated. And instead of looking at the reflection, just continue the path. And so knowing things about this shape is the same as knowing things about the original billiard. Now, for the kind of billiard tables Mirzakhani studied, it turns out that if you unfold your billiard table into this series of looking glass worlds, you're eventually going to get to one that's a perfect copy of your original billiard table, just shifted over. And any further unfolding is just going to give you repeats of things you've already seen. We can imagine that we take the last table before the repeat started and glue it to our original table instead of unfolding it onto a new table. And if you do all these different gluings, you end up with a surface. And the surface gets a very precise geometry that comes from the billiard table. This geometry is not the only billiard table geometry we could imagine our surface having. Maybe there's some other billiard table that glues up into the same surface,
but with a different geometry that maybe makes the handles fatter or skinnier. Just as with Mirzakhani's earlier work, we can talk about a moduli space. But this time, our moduli space is a map of billiard geometries and related structures called flat geometries. So the torus we made out of a rectangular billiard table lives at one address on the map, and the torus we built from a triangular table lives at a different address. For understanding a particular billiard table, Mirzakhani used an approach that looks at all the different billiard geometries at the same time, in the moduli space. Our particular billiard table lives at some point in the moduli space map, but there are going to be other billiard table geometries that have a special affinity for our original billiard table. If we pick some trajectory on the table, we could imagine squashing the table in the direction of the trajectory and stretching it out in the perpendicular direction. That's going to produce a new billiard geometry, so it's going to move us to a new address in the moduli space map. Or we could shear the billiard table in the direction of the trajectory, and that's going to produce yet another geometry. These deformations move us to new points in the moduli space, but not to every possible point. Only the ones that have this kind of special affinity for our original billiard table. And these points that we get to are called the orbit of our original billiard geometry. So we've translated our original problem about a ball rolling around on a billiard table into a problem about a point rolling to different locations in the moduli space. And if you could understand what this orbit looks like in the moduli space, that would tell you something about what the trajectories can look like in your original billiard table. You can understand how many closed trajectories there are, how many ways a billiard ball can bounce back to itself. You can understand how a billiard ball spreads around on the table. All of these things come from understanding the orbit closure. This is a problem that concerns surfaces with any number of handles, and it's kind of a big guiding conjecture in the field, and nobody knew if we would ever make progress on it. And one of the goals is to understand the behavior of these orbits. Now, Ratner's theorem is a certain dynamical system which comes from homogeneous dynamics in which you can actually understand the orbit of every single point. I was lucky enough to make the first breakthrough on this problem by showing that it was true for surfaces with two handles, surfaces of genus 2. And I remember Miriam coming to my office one day and saying, well, why did you just do genus 2? And I sort of, you know, it was sort of like saying, why did you just climb Mount Everest? Why didn't you climb all the mountains in the Himalayas? Trying to prove a theorem is like trying to climb a mountain which nobody has ever climbed. So we're climbing up this mountain, and at some point we thought that we were kind of slowly going up, and at some point we kind of felt we could see the top. But then there is this ravine in front, and then there was a difficulty which we couldn't overcome. That was a little bit discouraging. We basically sank 2 years of immense effort, and we were stuck. They thought that the problem is basically solved, and then they realized, no, there are complications, and it took another several years of very hard work. It was a bit depressing. She stayed very positive, but somehow, yeah, we basically it was like, you know, I have no idea you are. Do you? No, I have no ideas. At some point, they made an announcement that they solved the problem, and they used some result which contained a typo. And this typo was dramatic, because part of the proof just evaporated. There was about a year and a half where we had making absolutely no progress. Until the very end, we were not sure we had it. We really didn't know if the whole project would even be done. So it was an incredibly intense experience. And I mean, Miriam was just absolutely amazing, both in terms of mathematics, but also I think there was just a lot of kind of mental stability aspect, which is necessary for this kind of work, and she was amazing at that as well. Sometimes you see she was happy, like she said, oh, I have this idea and I hope it's correct. Actually, let me not think about it for a few hours before I discover that it was wrong, because I want to enjoy the feeling that it might be correct. Good mathematicians have the courage to imagine that they can solve a problem and to imagine an answer. Having the insight or faith that the solution can be figured out is really very important. Certainly, I think her personality was ideally suited to thinking about problems for a really long time and persevering on them. We climbed all the way down to the bottom of the mountain, and then we found another approach going up the other side. And it took us maybe another 2 or 3 years to actually get the thing done.
So what Mirzakhani and her collaborators did was they essentially climbed all the mountains. They proved this theorem not just for a torus with two handles, but a torus with any number of handles. And the theorem they proved was so powerful that mathematicians started calling it the magic wand theorem. Consider their point in this sophisticated modelized space associated to this particular point, and you touch it with this magic wand, it grows, it makes grow the orbit inside this modelized space. And geometric properties of this manifold are responsible for all geometric and dynamical properties of this particular initial surface. So really for me, it's an image like a Cinderella story. It's a huge breakthrough. A bunch of problems that you could not even approach, you couldn't solve at all, you couldn't even think about them, you can now solve just by applying this theorem. This work of Mirzakhani and Diskin is the central achievement in Tyre Molodynamics, and everything that's happening in the field, you see, her work is cited almost instantly in a lecture. We had a happy life. It was not all about math. We liked music, we liked sports, we traveled together. It was, in many ways, a very normal life. She was so friendly, and she would just instantly was like peppering me with questions about how you manage life as a parent and as a mathematician. She was very much devoted to Anahita, and family in general meant very much to her. Miriam had a lot of things happen in her life. She got pregnant, she had a baby, and then in the final stages, like once we already, I think, gotten over the main hump, she was actually diagnosed with cancer. Sadly, Mariam got sick just before Anahita turned 2. She was diagnosed with breast cancer, and then the sequence of treatments, you know, surgeries. If she had to choose between doing her job on a given day and, you know, doing something important for Anahita, she would actually pick Anahita. She has stayed very positive. After her treatments, we thought that she was completely recovered. She has started to again focus on work. I think right after her thesis, everybody was saying that this person should win a Fields Medal. It was definitely buzz in the air that Mariam was a candidate for the Fields Medal. She was among the most outstanding young mathematicians we were considering, and it's clear from the outcome she did make the final very short list. We have our fourth Fields medalist, Mariam Mirzakhani, for her outstanding contributions to the dynamics and geometry of Riemann surfaces and their moduli spaces. It was fantastic that Mariam was awarded the Fields Medal and became the first woman to be so recognized. So it was a great moment when she actually was able to attend the ceremony, receive the Fields Medal from the President of Korea. And she brought her family with her, Jan and Anahita, and they were sitting in the front row when I was giving the laudation. I think mathematics is, in my opinion, necessary for all the advancements in sciences and technology. So she had told me very early on, didn't want to give a whole series of interviews. And we both knew, I mean, the first woman to get a Fields Medal, that this would be something that everybody would want to talk about. We are here this year. Ingrid Daubechies, who was the president of the International Mathematical Union at the time, organized a group of women who would surround Mariam kind of wherever she went and protect her. We formed what we call the MM Shield, the Mariam Mirzakhani Shield. Whenever Mariam was coming out publicly at ICM, two people of our little group would be with Mariam. One of them could intercept a journalist and said, oh, you're very interested in women in mathematics, let me tell you about my career and so on, while the other one could escort Mariam discreetly away. A lot of people were contacting me so that I could, you know, ask her to, you know, go give a speech or sign a letter. She really didn't want to. She did talk about some pressure coming from Iran, people that thought that she should now play a very large political role, and she didn't want to play a political role in Iran. With the amount of attention that she gets, every word has
outsized weight. You can't just in passing make a comment about something you like or you don't like. Then different groups will take this and they would, you know, create a cause out of this. She was very aware of this dangers of just putting herself out there, and so she decided not to do that. When she received the Fields Medal, the parents heard the news from the media rather than from her. And when they asked her, why didn't you tell us about this Fields Medal? She said, I didn't think it was a big deal. Yes, she did not like publicity. She didn't even like to let people know when she comes back to Iran. When she used to come to see her family, she didn't like to let other people know. So a few months after she received the Fields Medal, I heard from her that she's visiting Harvard. And I knew that the Iranian students would have loved to have a big celebration to honor her achievements. When she came to the gathering for the lunch, everybody was super excited. You had somebody who has always been in your mind since middle school, and finally you are gonna meet her. She became a symbol of hope for the young generation in Iran in some sense, because she was showing that even coming from times of war and lots of restrictions and limitations, you can do important things. For the Iranian community, I think that was a really proud moment. To this date, I think Maryam is one of the few figures that really unites the whole country. The fact that she was the first woman to win the Fields Medal, I'm sure that will be an inspiration for more women to come into mathematics and sciences. There's so few women in mathematics, so we always celebrate when we hear of a fantastic new young woman. The mathematics we do is exactly the same mathematics. It's not that there's a female way of doing mathematics. We also feel it's sad that so many young women think mathematics is not for them when they could be mathematicians. One thing that does stop people from going into math, and maybe particularly girls, is this idea that math will take over your life and you won't be able to do anything else. Yeah, math will take over your life, but if you really keep a focus on what's essential in life and what's really important, you can be a complete human being and still be a mathematician. I think it will change after some time, but it's not something that would change by two or three or five years. It can take decades, but things like this change, and there are examples of these kind of changes. Maryam's example shows that the pursuit of knowledge is a borderless, timeless, and yes, genderless adventure. Her example will convince many others who may not have otherwise done so pursue science. People look at her and see what she accomplished, and girls will look at that and say, that can be me. I think she's raised the bar for girls, but beside that, she's opened up a new way. She has proved us that it doesn't matter being the first one, you can do anything that you want to, and you put your desire and your effort in. She was one of us. She was just like us in this school. That helps us to think that why can't we do what she does, and makes us feel very better about what we are. It is a great honor for me to be here to have the opportunity today to talk to you about some of the mathematical work of Maryam Mirzakhani. Given a hyperbolic Riemann surface X and a positive number L, how many closed geodesics does X have of length, say, less than or equal to L? This is part of an international initiative to celebrate May 12th, the birthday of Maryam Mirzakhani, and there are more than 100 different events taking place in over 30 countries in the world where women are gathered to honor the memory of Maryam Mirzakhani. Maryam was on the scientific advisory board. MSRI was always very close to her scientific life. She participated in those meetings until she really wasn't able to do it. In April of 2016, she was diagnosed with a stage 4 cancer. She knew that she didn't have much time left. She started an experimental treatment in New York, which was quite successful at first. I thought that
She was so decided to overcome the illness. I was sure till the very last moment that she would manage it, that nobody else would manage, but she would manage it. These are pictures from the last time I visited her. We discussed math, we discussed life, we discussed the cancer, we discussed everything. She was still funny, she was silly, she was goofy. She had a sense of humor about everything. If you look at the picture, you see a person full of life, full of energy. I do miss her all the time. Yes. Most of what I did for maybe a very long time was essentially collaborate with her, and so now she's gone, and it's very difficult. It was just a tremendous loss. I miss that powerful voice that she had. She was just pure good. I knew her from the time when she was not that famous and she didn't change. She was just a very good person. Iranians are very proud of their rich ancient tradition, especially in science, mathematics, astronomy, and so on. And we haven't had very many people to cheer about in the last century. So when somebody like that appears, it's going to be a national phenomenon. It's going to be something people are really proud of. Media, all the newspapers, first page, they covered everything about her. They published an stamp in her memory. The post company in Iran published an stamp. She might be the first figure who is shown without a scarf in public memorials in Iran. It shows that even the government has agreed we don't want to distort her image. If she didn't have a scarf, we shouldn't put a scarf on her. We changed the name of the Hall of Mathematics House to Maryam Mirzakhani. For the young generation, they encouraged to do mathematics, and somehow they may be able to become a person like Maryam Mirzakhani. A lot of good high schools are trying to initiate Mirzakhani Fellowship, Mirzakhani Scholarship, to remind the students of her and to just keep her legacy alive. People are thinking about her work, and they're discovering that her thoughts can be applied to other problems. And they're rediscovering the beauty in her work. Recently, there was an advance with so-called wintry model. You're observing this trajectory, and it forms a very sophisticated shape. The speed with which the corresponding trajectory would grow in the plane is t^2. And it was found using this technology of orbit closure and magic wand. In 2019, Alex Eskin's collaboration with Mirzakhani on the magic wand theorem earned him the Breakthrough Prize, one of the highest honors in mathematics and science. The Breakthrough Prize in mathematics is awarded to Alex Eskin. I'm extremely honored and humbled to receive the Breakthrough Prize. And I'm deeply in debt to my late co-author, Maryam Mirzakhani. Without her brilliance, strength, and persistence, the work recognized by the prize committee could not have been done. It's our great honor to announce that beginning next year, the Breakthrough Prize Foundation will establish a new award, Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize. This is certainly the collaboration which I enjoyed the most. Part of it was just her enthusiasm. She just loved mathematics. She loved talking about mathematics. She loved thinking about mathematics. It was just incredibly infectious. So I folded a little bit. I got to move it over a little bit more.
And as I continue to fold, you can see these green edges coming together. She tackled big questions. Her impact will be lasting. I expect to see her work popping up in unexpected places. It's that kind of work. It's going to show up in places that I can't foresee right now. I wish there would be more mathematicians like this. Life would be different, and more people like this. Life would be completely different. The amazing thing about Mariam is that she was just getting started. This was just the beginning. 10 years of work is nothing for a mathematician. There would have been so much more to come. Bueno, aquí estamos otra vez con Isa Fernández, como hemos dicho antes. Hola, Isa. Hola, buenas tardes otra vez. Aquí un poco emocionados con el final del documental, esperamos que os haya gustado. Pedimos por adelantado disculpas por si hay algún problema técnico, es el primer día de... Que lo habrá. Esperemos que no haya. Y nada, pues eso, que el documental, esa parte final es emocionante ya con cuando se nos va Mariam. Y esas imágenes final de su marido y la niña. Marcando un poco la importancia que tuvo para ella la familia, ¿no? Y enlazando un poco por el principio, porque el principio del documental es ella y su familia en Irán. Sí, la verdad es que a mí el documental me ha gustado mucho. Me ha sorprendido, o sea, no, de verdad que no esperaba que me fuera a gustar tanto. Me parece que está muy, muy bien hecho. Que cuenta muy bien las matemáticas de Mariam dentro de lo que se puede contar y también que da una imagen, una visión de cómo veía ella las matemáticas o de las matemáticas en general, de cómo la investigación en matemáticas, que me gusta mucho. Está muy bien hecho. Y eso es lo que intentaremos comentar aquí ahora. Yo también del documental a nivel técnico, antes de entrar en lo que es el propio contenido, a mí me ha gustado mucho la idea de que está construido con testimonios e imagen, y no hay voz en off. Y es una cosa que no es fácil de conseguir para un documental de una hora. Me parece bastante mérito de del director y de los guionistas. Sí, entonces, bueno, podemos comenzar a hablar un poquito. El documental comienza interesándose mucho, además es un tema muy interesante, sobre dónde crece Mariam, en qué entorno se desarrolla su genio matemático. Ella todo el tiempo, o durante toda su vida, nunca renuncia a sus orígenes. Siempre se muestra orgullosa de dónde viene y, de hecho, en general se habla muy bien del sistema matemático iraní, de forma de educación iraní. Sí, es verdad que en varios puntos del documental, al principio sobre todo, cuando se habla de esa parte suya allí, a mí también me ha sorprendido el cuidado que tienen en mimar a la gente que destaca, ¿no? Como Mariam fue a ese instituto especial en el que solo entraba el 90%, y cómo de ahí la prepararon para la Olimpiada, la llevaron a esos cursos de verano en la universidad, aunque le costó un poco entrar, pero bueno, la directora del instituto se empeñó y al final consiguió que Roya y ella fueran. Incluso el sistema universitario, la universidad a la que ella fue, como esa flexibilidad que tenían para elegir itinerario, para potenciar a los estudiantes que destacaban y que eran buenos en algo. Y yo creo que eso a ella también le permitió dar el salto, pues, de ser una estudiante buena a convertirse luego en,
en lo que fue. Sí, lo que dicen de que explota en séptimo grado, ¿no? Porque sí, ella misma decía no... que hasta sexto había sido un estudiante de matemática normal y que parece que en séptimo cuando se produce el florecimiento, que es algo que ocurre con cierta frecuencia en gente con estos dones, ¿no? Que hay un en alguna entrevista le leí yo que es que ella al principio no consideraba que se le dieran bien las matemáticas. Y ella misma decía que muchas veces es muy importante lo que tú, cómo te ves tú en los ojos de los demás, ¿no? ¿Cómo crees tú que te perciben los demás? Y que ella durante mucho tiempo, o durante la primera fase de su educación, que ella no pensó que fuera especialmente buena en matemáticas. Y que luego, efectivamente, eso cambió y tuvo una profesora que sí que la animó, o que sí que ella se vio que tenía a lo mejor esa habilidad o ese talento para las matemáticas. No sé si es la misma que sale en el documental, que cuenta que la emparejaba con Roya para que una a otra se motivaran para hacer los problemas más difíciles. No sé si es a la que ella se refería en la entrevista, pero sí que es verdad que bueno, que sí que muchas veces necesita alguien que crea un poquito en ti, ¿no? Que te haga venirte arriba. Que además es muy frecuente en los testimonios de esta, bueno, en general yo creo que casi de cualquiera que se dedique a nivel científico a una gran altura, suele haber algún tipo de mentor en su época infantil o juvenil, que es el que le da el empujón, ¿no? Pero en el caso de Miriam, yo creo que se produjo una afortunadísima casualidad, que no es muy normal que dos personas del nivel de María y Roya se junten desde tan pronto, ¿no? Porque recordemos que Roya es una persona que acaba siendo profesora en la Universidad de Washington y medalla de plata en una Olimpiada de Matemáticas. Nada normal. Es un gran nivel. Sí, de hecho no sé si a lo mejor eso también tuvo que ver, ¿no? El encontrar a alguien con el que tiene afinidad personal y además que comparte ese gusto y como que se convierte en una cosa de amigas, ¿no? Por supuesto. E incluso el ir a la Olimpiada... Ellas fueron se dice en el documental, que ellas fueron las primeras mujeres que participaron en el equipo nacional de Irán en la Olimpiada. Y no sé si el hecho de ir la una con la otra, pues como que hace que ese ambiente, que en principio a lo mejor te puede parecer hostil, ¿no? Pues porque son todos chicos, nunca ha habido una chica allí, nunca, jamás tú vas a ser la primera. Mm. Y el pensar que vas con tu amiga, que no vas sola. Claro, pues, siempre es más fácil. Claro, aunque a ella, por la sensación que me da a mí en el documental, no sé ya hasta qué punto a ella esas cosas le preocupaban, porque luego, por ejemplo, cuando ella estaba en la universidad, cuenta un compañero suyo que a ella le gustaba jugar al fútbol y que ella era la única que jugaba al fútbol, sí, y que no tenía ningún problema por ser la única chica y que ella se enfrentaba a quien hiciera falta. O sea, que a lo mejor ella pues hubiera conseguido venirse arriba igualmente. Pero sí, yo creo que ayuda, que indudablemente ayuda. A lo mejor no ayudó tanto a Marian como a Roya, a lo mejor fue a Roya la que le dio el empujoncito, pero sí, a nadie le gusta ser el único algo en la vida. Que tiene que romper la pared, ¿no? Claro, claro, efectivamente. En el caso de Marian, pues da el documental efectivamente durante todo el tiempo de ser una persona de ideas muy firme. O sea, ellos recalcan que ellas dos, Marian y Roya, fueron las que presionaron para ir a la Olimpiada, a pesar de las dificultades. Y hay un detalle que a primera vista no es fácil de ver, que es en el momento en el que la gente de Harvard recibe la carta de recomendación del profesor Yanin, recomendando a Marian, dice algo así como: yo la observé como estudiante pasar de agresiva adolescente a madura y calmada matemática. Madura y calmada, sí, mujer madura, matemática. Entonces, sí, es verdad, aparece en la carta así como sí, destacado, pero cuesta leerlo, pero efectivamente a mí me sorprendió esa descripción de la fase primera como exaltada. Exactamente. Me sorprendió porque luego efectivamente ella en todas las imágenes que sale ya hablando y tal, lo que transmite es eso, calma. Exactamente, pero al final uno piensa y no realmente las dos cosas, o sea, lo de agresividad sí, ¿no? Pero lo de ser personalidad firme, ser una persona modesta y calmada, realmente no tienen por qué contradecirse. Lo que pasa es que precisamente donde se producen ese tipo de choques es en la adolescencia. Efectivamente, y de esa agresividad luego se puede transformar en vehemencia o en firmeza o en convicción, como tú decías. Claro, además de que las cosas son virtudes o defectos según como exactamente, según cómo las enfoques y según se presenten en tu vida, ¿no? Además, no hay que olvidar que tanto Miriam como María como Roya pasan un trauma muy fuerte, que es el accidente de autobús. Sí, es verdad. El accidente de autobús. Yo esa parte no la conocía. No, yo tampoco, pero parece ser que uno mira por ahí, fue un momento shock en Irán, porque murieron chavales, además
Y afectó a muchos chicos y bueno, y lo que cuenta este superviviente, ¿no? Que decía que Marian estaba como si estuviera viendo un resucitado. Sí. O sea que, y eso, pues lo que estábamos hablando, que en Irán en general han recibido una buena educación, el documental también deja ver de una manera bastante sutil que quizá tuvieron que pasar un poquito más de dificultades o alguna más de lo que hubieran pasado siendo hombres, por eso de ir a la Olimpiada solamente ellas. Las clases estaban separadas, pero en general podemos decir que su formación fue buena, no fue adecuada. Sí, es verdad que no hay... Bueno, sí hay una referencia, ¿no? Hay un profesor que dice que las mujeres en Irán a lo mejor parten de una situación más desventajosa y que precisamente por eso se esfuerzan más, ¿no? Porque quieren conseguir una vida mejor y tal. Pero luego sí que hay varios testimonios de bueno, pues que en Irán no hay esa percepción de que las mujeres tengan que ser inferiores en matemáticas, ni en ciencia, ni nada de eso. Pero sí que a mí me llamó la atención luego que sí que se dice en el documental, una profesora de iraní sí que comenta que bueno, que cuando uno sale fuera, siendo una chica como era ella y tal, pues que el shock o el cambio es brusco porque de repente te ves haciendo cosas que tú nunca pensabas que tú tuvieras que hacer, ¿no? Como alquilar un piso, eso es alquilar un piso, llevar una cuenta, o sea, llevar la contabilidad del banco con tu tarjeta de crédito, y que esas eran cosas que tú en principio no tenías pensado que ibas a acabar haciendo. Entonces, eso me deja así te deja la cosilla de decir, bueno, a lo mejor sobre el papel no había nada que le dijera a las chicas que ellas... Sí. Lo iban a hacer peor en matemáticas. Pero está en el ambiente. Pero, Deñez, claro, pero si tú no consideras que parte de tu futuro va a ser que vas a tener que pagar con una tarjeta de crédito o alquilarte un piso para ti, pues básicamente lo que te están diciendo es, vamos, te están diciendo muy claro cuál es tu sitio. Claro. Entonces, sí, me suena un poco a, sí, tú estudia lo que quieras, pero tu futuro es este. Sí. Y bueno, y a lo mejor, como decía ese profesor, si quieres salir de ese futuro, pues te tienes que esforzar más. Pues entonces, más. Es verdad que no da una visión mala, pero bueno, está ahí el detallillo que te deja bien claro que no debía ser fácil, porque todo a tu alrededor te empujaba en un determinado camino. Exactamente. Por cierto, un inciso, como no lo hemos dicho, está abierto el chat del canal de YouTube, si queréis hacernos alguna pregunta. Ay, es verdad, yo no lo tengo puesto ahí ya mismo. Bueno, me lo voy a poner mirando mientras. Sí, pero... Hacernos, si vos queréis hacer alguna pregunta, podemos contestar al final. Nosotros al final lo miramos y, bueno, dependiendo del número, contestamos a todos o al menos a algunos. Perfecto. Entonces, bueno, pues hemos hablado un poquito de la parte de Mariam en Irán. Ella ya llega a Estados Unidos, la admiten en Harvard. Y también contado de una manera muy tranquila, pero está claro que nota el contraste, ¿no? Es cuando aparece hablando... McMullen, que no está más recordar que Medalla Fields también, que fue su director de tesis, y Marian viene de, como decían sus compañeras, de resolver cada problema en un momento de 6 maneras diferentes, y de repente llega allí y le ponen un problema que está pensando los 2 meses y aquello no va a ningún lado. Es un poco frustración que hemos sentido todos los matemáticos, o prácticamente todos, al entrar al gran mundo de las matemáticas, ¿no? Sí, es un poco también eso que te decía al principio, que me gusta la visión que da de la matemática y de lo que es la investigación en matemática, que muchas veces eso, ¿eh? Estás pensando durante mucho tiempo un problema y que no te salga, o que creas que te ha salido y al día siguiente te das cuenta de que estaba todo mal, o que había una cosita mal y eso ya hace que esté todo mal. Como le pasa a ellos, de hecho. Efectivamente. Es verdad, luego más adelante, cuando está trabajando con él, le pasa también. Y por eso te digo que me gusta esa visión, porque también rompe un poco el estereotipo del genio, ¿no? De lo que consideramos una persona brillante. Sí. Yo creo que el documental rompe mucho el estereotipo. El de mujer, el de persona proveniente de un país con unas tradiciones muy estrictas y tal. Pero también rompe estereotipos dentro de las matemáticas por eso. Porque esa imagen que muchas veces se puede tener de lo que es alguien brillante, ¿no? Que es alguien que se le ocurre la idea así y que están bien y... Y aquí se ve que no, aquí se ve que hay mucho trabajo detrás, que hay muchas veces que no sale, que hay muchas veces que tardas mucho tiempo en que te salga, y ese proceso me gusta mucho como lo cuentan en el documental. De hecho, varias de las cualidades, a pesar, por supuesto, de un don natural, que está claro que Mario no tenía ahí a manos llenas, pero aparte hay otras cualidades que son absolutamente fundamentales, son, como tú estás diciendo o implicando, la resiliencia, la capacidad de resistir cuando las cosas no salen.
la constancia, el poder estar mucho tiempo aguantando. Y una cosa que es muy interesante y se resalta poco, es que un matemático, tú lo habrás comprobado igual que yo, cuando tú te enfrentas a un problema, pronto tienes una idea de si va a salir en un sentido o va a salir en otro. Y entonces eso que como que quieres que salga en un sentido porque crees que es lo que debe pasar. Porque lo crees. La fe, ¿no? El optimismo. Eso yo creo que era Eskin el que comentaba que Marian era optimista. Era porque efectivamente al final tienes que creer que eso va a salir. Porque si no, no le dedicas tanto tiempo. Entonces, sí, ese optimismo o esa fe también es necesario. Ayuda mucho. Y luego, por supuesto, lo que, digamos, rompe completamente, yo creo que los estereotipos que hay en la calle sobre la investigación matemática es lo que dicen varias veces tanto Wright, el chico joven rubio, como Eskin, que es que la matemática es un trabajo fuertemente o casi solamente colaborativo. O sea, casi solamente no, pero muy, muy fuertemente colaborativo. Que lo que se adelanta con la charla, lo que se adelanta, y no solamente, de que tres cabezas pensando son mucho más que cada uno pensando por separado, sino lo que es de apoyo, lo que es de la ilusión que te da cuando el otro lo ve, cuando tú lo ves, cuando tú gastas el matiz que el otro no ha gastado. Aquí lo dicen muy bien, pero es que en realidad yo creo que lo único que diferencia entre los matemáticos profesionales, digamos, los que somos investigadores, lo que diferencia a los de alto nivel a los de menos nivel básicamente es la dificultad del problema al que se enfrentan, porque el método, la manera de funcionar es siempre la misma en todas partes, y eso está muy bien en mi opinión, en el sentido de que abre mucho los brazos a que la gente entre en la comunidad. Sí, es verdad que cuando lo comenta, no me acuerdo el nombre, Alex Wright, ¿no? Se llamaba. Alex Wright, sí. Y Alex Eskin también, cuando habla de ella como colaboradora, es que hasta se le iluminan los ojitos, es casi como si hablara de una pareja. Y es que es muy bonito y es una de las cosas más chulas de esta profesión, cuando das con alguien, como decía Eskin, con alguien con quien trabajas bien, con quien que te sirve de apoyo, especialmente para todos esos momentos en los que no sabes si va a salir, si no. Y eso es muy difícil hacerlo solo, probablemente habrá gente que pueda, obviamente, pero yo creo que la mayoría no seríamos capaces de hacerlo solo. Y es verdad que ese es un estereotipo también que tenemos los matemáticos, ¿no? De que estamos ahí, que no necesitamos nada más que nuestro folio, nuestras cuentas, y estamos ahí solo en el despacho. Y efectivamente yo creo que es muy duro hacer matemáticas solo. A mí por lo menos me lo parece. Sí. Creo que eso, y que alguien se alegre contigo cuando habéis descubierto algo o cuando te has equivocado, hace que esa parte así de la parte mala sea más llevadera también. De hecho, aquí yo recuerdo unas palabras de Benno Erckmann, uno de los grandes topólogos del siglo XX de Zurich, que él decía que él consideraba que la mejor herramienta que estaba a disposición de un matemático era el compañero matemático. Creo que... Sí, de acuerdo. Y aquí también está un poco entrando eso, ¿no? Pues nada, y ella lo dice también. Dime. No, que ella lo dice también mucho cuando habla de que lo que la parte que más le gusta de la docencia es la de hablar con los, no tanto el dar clase en sí, sino el hablar después con los estudiantes por el punto de vista que le aportan. Es lo que tú decías, va más allá simplemente de la relación entre los colaboradores, sí, también el poder hablar del problema y el poder tener otros puntos de vista. Y a ella eso le gustaba también. Lo transmite muy bien en esa parte del documental, que a ella le gustaba hablar de matemática y le gustaba recibir. Se emocionaba, ¿no? Que perdía hilo, dice. Moviendo sí, las manos. Sí. Si es que al final, eso, incluso las personas que parecen así más calmadas o más tranquilas, yo creo que cuando están con lo que les apasiona, pues les pasa. Sí, se llenan de vida. Y bueno, pues si seguimos un poquito así con ella, seguimos la trayectoria de Marian, ella publica su tesis en las mejores revistas posibles. Ella empieza a sonar en el gran mundo matemático como que hay un genio suelto que no hemos identificado. Y bueno, yo creo que este es un buen momento para hablar un poquito de las matemáticas que ha hecho, ¿no? Que ha hecho Marian y que se explica, yo creo, muy bien. Se explica muy bien en el documental. De hecho, yo aquí querría destacar a esta señora que sale hablando de los temas matemáticos, que es Erika Clarrey. Es una periodista de la revista Quanta, que desde aquí os recomiendo a todos porque son los mejores artículos divulgativos de matemáticas que yo he leído. De hecho, una pequeña anécdota personal, leyendo uno hace unos meses, me entusiasmé tanto con el artículo, con cómo estaba contado, que me fui de cabeza a internet y tengo que buscar a esta señora y darle las gracias. Le escribí y la mujer me contestó. ¡Qué bien! Me alegro, tal. Entonces, nada, básicamente empiezan contando un poco el problema de clasificación de geodésicas cerradas en superficie hiperbólica. Podemos hablar un poquito de eso.
Vale. Pues sí, efectivamente ella. Bueno, por lo tuyo, su... ¿qué? Bueno, más cerca de lo tuyo. Más que algo que los míos de tu vida se pareciera a eso. Pero bueno, sí, hace geometría, ¿vale? Superficie sí. También entro yo. Superficie, superficie. Y ella estudia un tipo de superficie que se llama la superficie hiperbólica. Y bueno, eso no estaba explicado en el documental, que coincido contigo en que la periodista lo hace súper bien. De hecho, yo cuando la escuché la explicación que hace del espacio de Moduli, creo que se me saltaban las lágrimas. Porque las matemáticas que hacen Mariam son muy abstractas, son muy difíciles de explicar. Y creo que ella lo hace muy bien, creo que transmite muy bien la complejidad, la abstracción, pero también lo hace de una forma que yo creo que se entiende muy bien. Y es de agradecer tener periodistas así que sean capaces de hacer llegar esa idea al gran público, porque muchas veces a nosotros nos cuesta. Yo ya te digo que me gusta mucho cómo lo enfoca. Pero bueno, yendo a las matemáticas, como decía, pues la geometría hiperbólica, básicamente en geometría hay tres tipos de espacio, ¿no? Tres tipos de geometría. La geometría euclidia, que es la que vivimos nosotros, y que podemos una característica de ella podría ser, por ejemplo, que en nuestro mundo los ángulos de un triángulo suman 180 grados, ¿no? Eso lo hemos estudiado todo en el cole. Pero hay otra geometría, hay otro espacio donde los ángulos de un triángulo podrían sumar más de 180 grados, que sería el caso de la geometría esférica, o donde podrían sumar menos de 180 grados, que sería la geometría hiperbólica, que son las que ella estudiaba. En el vídeo aparecen siempre estas geometrías hiperbólicas, estas superficies hiperbólicas, aparecen siempre como un donut, ¿no? Como decía, un toro, que llamamos los matemáticos, o un toro con varios agujeros, ¿no? Un donut con un solo agujero o con varios agujeros. Hay otro tipo de superficie hiperbólica, además de esta, lo que pasa es que estas son las que ya estudiaba, las compactas, que se dicen. Pero hay otro tipo de superficie hiperbólica que probablemente, yo creo que casi todos hemos visto alguna vez, que es el plano hiperbólico. Y el plano hiperbólico, digo que todos lo habremos visto alguna vez, porque era una figura que representaba mucho Esther en su dibujo esto de mosaicos que hacía, pues el típico disco en el que se va repitiendo la misma figura, pero se va haciendo más chica, más chica, más chica, más chica, conforme llega al borde. Pues eso, es una representación muy bonita y muy artística del plano hiperbólico, ¿vale? Y bueno, pues, como decía, ese tipo de geometría, no la del plano hiperbólico, porque está infinita, pero la de las superficies que se cierran, esos donuts con un agujero o con más de uno, esas son las superficies que estudiaba Mariam. Y ella lo que empezó estudiando en su tesis fue qué pasa cuando uno se pone a andar en línea recta sobre una de esas superficies. Que me ha gustado mucho lo de andar en línea recta, porque eso es lo que los matemáticos llamamos una geodésica, ¿no? Que es encontrar el camino más corto para ir de un sitio a otro, pero que al final es eso, al final es andar en línea recta. Que ya cuenta de cuántas maneras puede hacerse, básicamente, sin cruzar por el mismo punto. Efectivamente, para una longitud dada, pues de cuántas formas puede andar en línea recta sin cortarte, sin volver a encontrarte con el camino. Y la idea divertida del espacio de módulo es que puedes estudiarlo para todas las superficies a la vez. Claro, eso... El mapa, lo que llaman el mapa. Lo del mapa está muy guay. También me ha gustado lo de la dirección en el mapa. Que cada superficie es una dirección en el mapa. Eso también es una de lo que tienen las matemáticas, ¿no? Que muchas veces parece que las matemáticas complican las cosas, ¿no? A lo mejor cuando eres estudiante es como... ¿Por qué sigue complicando cosas? ¿No? ¿Por qué sigue haciendo definiciones? ¿Por qué no paras ya? Pero en realidad, ¿no? En realidad es todo lo contrario. Lo que hacen las matemáticas es simplificar las cosas. Es quedarse con lo esencial, claro. Quedarse con lo esencial de cada objeto, según el problema que esté utilizando, mirar qué es lo importante para mí de ese problema. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Me olvido de todo lo demás, me quedo solo con eso. Y a veces tienes suerte y te pasan cosas maravillosas, como que para estudiar una cosa sea más fácil estudiarlas todas a la vez. Sí, sí. A mí me parece una cosa estupenda. Y sacas un resultado que afecta a todas. De hecho, este concepto de espacio de módulo, que es fundamental en matemática moderna, también es clave en el otro gran problema que estudia Mariam, junto con Eskin y también en parte con Mahmoudi, que son las trayectorias en billares.
que es el punto de partida, es un punto de partida que puede entender cualquiera, que es estudiar la trayectoria de una bola en una mesa de billar. Lo único que le puede cambiar la forma a la mesa de billar. Y la manera para hacerlo, pues nadie puede negar que es muy, muy creativa, que es la de, en lugar de pensar en la trayectoria, pienso que se va a mover en línea recta y en qué universo se movería. Y sí, eso es lo que se llama la teoría de Ratner, de la que habla McMullen. Y aquí quiero llamar la atención sobre una cosa, sobre todo para la gente que sea quizás estudiante de matemáticas o que tenga un cierto interés en la disciplina. Hay una, por lo menos en España, yo creo que también en más sitios, hay una tendencia enorme a compartimentar las áreas de las matemáticas. Yo me voy a dedicar a la geometría, te viene un alumno para pedirte un proyecto, a mí me gusta la geometría, o a mí me gusta el álgebra, a mí me gusta el análisis. Que vale, te puede llegar más una cosa que otra. Pero lo que me enseña este problema, y muchísimos otros, es que tú partes de un problema, el tema de los billares, tú partes de un problema de sistemas dinámicos, que es un sistema que son las bolas, cómo se mueven sobre una mesa, y cuál es la idea genial de Mari y sus compañeros. Bueno, también de McMullen, de la gente que había trabajado en esto. La idea genial es, voy a pensar en la superficie que se genera si la línea es recta. Automáticamente está pasando un problema de sistemas dinámicos a un problema de geometría. Uh-huh. Entonces, la idea de andar en línea recta sobre superficie. Exactamente. Entonces, el problema no es, o sea, la idea es, yo no tengo que saber tanto sobre sola esta cosa, que también está bien, sino yo tengo un problema, quiero estudiar qué puedo utilizar, de dónde puedo sacar cosas. Y además, los grandes problemas normalmente son los que involucran herramientas de diferentes sitios. Y por eso en particular este problema es tan interesante y por eso se dice que estos resultados van a seguir teniendo validez durante mucho tiempo o van a aparecer consecuencias suyas en diferentes sitios. Porque sí, hay una frase que dice, la frase que dice en el documental me ha gustado mucho, que dice, espero ver este teorema en sitios inesperados, ¿no? Exactamente. Y efectivamente eso, yo creo que eso es lo que diferencia la matemática buena, ¿no? La que va a pasar a la posteridad. Es esa, ¿no? Es la que consigue acercar campos distintos o en principio distintos de las matemáticas. Y ellos lo hacen ahí, efectivamente. Sí. Y también quería comentar otra cosa del documental, que es esta anécdota que cuenta McMullen, de que cuando resuelve este problema para esferas de género 2 con dos asas, cuando se lo comenta a María le dice, ¿y por qué solo dos? ¿Por qué no has intentado a lo loco con todo? Y cuando comparan esto con el Everest, con subir el Everest o subir el Himalaya, ¿no? Subir todas las montañas del Himalaya. Y es que por asociación de ideas, pero creo que está bien comentarlo, me ha recordado una famosa frase de Mallory, de no se sabe si fue el primero que subió el Everest, antes que Hillary, y murió allí, que le preguntaron, fue uno de los pioneros del alpinismo, y le preguntaron que por qué subir el Everest, por qué si está el Everest lo subes. Y él contestó, porque está ahí. Y yo creo que es un poco por lo que la gente, sobre todo los que nos dedicamos a matemática pura, al final enfrentamos los problemas. Que luego, si el problema es interesante, van a aparecer siempre, 99% de las veces, aplicaciones prácticas en algún sitio. Pero al final, intentas el problema porque está ahí. Porque está ahí, claro. Eso. Y si alguien lo ha hecho para dos, ¿y por qué no para más? Si es al final, yo creo que es algo intrínseco que sí. Tenemos, ¿no? El intentar saber. Y probablemente la gran mayoría de los casos no lo hacemos con una visión clara de pero esto luego se va a utilizar o va a servir o tal. Si al final muchas veces esa cosita, ¿no? Esa gana que sabes. Se te mete dentro, no puedo dormir bien hasta que lo saques. Sí, yo creo que esa parte de la belleza de las matemáticas también aparece ahí en el documental, ¿no? Esa parte como de desafío intelectual. ¿De quién puede más? Tú o yo. Y así ya pues nos vamos acercando a la parte final del documental y también de este coloquio, cuando ya Mariam ha resuelto estos problemas tremendos, ha sacado ya la varita mágica, y entonces pasan la cosa buenísima, que es la medalla Fields, una medalla Fields para una mujer, que se da matemático menor de 40 años, que eso implica una dificultad extra para las mujeres. Sí, yo creo que... Vamos, de hecho, justo al poquito tiempo después de que Mariam fuera la primera mujer en recibir la medalla Fields, que es uno de los premios más importantes en matemáticas, pero hay otro premio también que es muy importante en matemáticas, lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Yo creo que a lo mejor tiene como más renombre la medalla Fields, pero el premio Abel también es un premio súper importante, efectivamente, son diferentes. Y tampoco lo había ganado nunca una mujer hasta muy poquito después. De que Marian consiguiera la medalla Fields y lo ganó Karen Uhlenberg, geómetra también, por cierto. Y,
O sea, que hay falta de mujeres en premios de todos los tipos, pero yo creo que este de la medalla FIDE creo que es especialmente difícil para las mujeres, por lo que tú dices de la restricción de edad. Sí. La medalla FIDE se concede a matemáticos que sean menores de 40 años, y yo creo que para una mujer ahí coincide en una edad en la que, por un lado, es verdad que es cuando en teoría más producen, ¿no? Cuando está al principio de la carrera y a lo mejor tiene menos obligaciones docentes o de cualquier otro tipo y está como más centrado en la investigación, pero en las mujeres coincide también con la etapa de la maternidad, de hecho, a ella le coincidió. Y yo creo que eso, que una restricción de 40 años pesa mucho para las mujeres. Y nada, y eso. Y lo que decía, que le pasó algo muy bueno, que es la medalla Fields, y algo muy malo, que fue el cáncer, que acabaría al final con su vida. De hecho, cuando le dan la medalla Fields, ella ya sabe, ya ha pasado el primer tumor en las mamas, en 2013, cuando se lo dice, y ya llega por la parte final del documental, la parte triste, donde bueno, pues ella se va, ¿no? Que, por cierto, en mi opinión, está muy bien tratado en el documental, con mucho gusto y mucha clase. Y enlazando, no hemos hablado mucho de ello, pero también el lado familiar de Mariam, fundamental en su vida, una persona muy familiar, volcada en su hija desde el principio. Y a de mí hecho, me llama mucho la atención. Ah, perdón. No, sigue. No, que me llama mucho la atención que una profesora, no te puedo enviar ahora mismo ni el nombre, ni creo que era de la Universidad de Chicago. Hay una profesora que aparece varias veces en el documental. Uh-huh. Y que bueno, que siempre habla muy bien de ella, como todo el mundo habla muy bien de ella, pero dice una vez, y siempre que nos veíamos me preguntaba cómo era eso de cómo se compaginaba lo de la carrera con la maternidad, como que le preguntaba mucho por eso, y no sé, me ha dado así un puntito de ternura porque me ha recordado esa fase en la que acaba de nacer tu hijo, tu hija, y te ha puesto todo el mundo boca abajo y está intentando volver a encauzarlo todo e intentando volver a retomar tu carrera y encontrar tiempo para lo que antes hacías. Sí. Y lo que quiere es que te digan cómo se hace, ¿no? Me ha parecido muy, muy tierno ese momento de ella, pese a todo lo genio que era, el ir a una compañera y decirle, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo consigo compaginar esto con lo que yo hacía antes? Me ha gustado mucho. Sí. No sé si es mal, mucho consuelo de, pero... Eso es. Y al final, pues, ya pasa todo y al final se acaba con una nota de esperanza que es, digamos, todos los memoriales que se crean a partir de Marian, los premios, las becas con su nombre, y yo creo que eso es el legado, ¿no? Y toda, digamos, está... todo lo que se dice al final de que nadie lo tema, que no son sobre todo dirigido a las mujeres, que son las matemáticas para unos que para otros, que se puede ser matemático y vivir una vida plena, que básicamente tú estabas diciendo ahora con estas preguntas, se puede ser madre, se puede ser mujer, hija, esposa, sin ningún problema. Y bueno, pues al final ha quedado con el aura de las leyendas, de las pioneras, de las que han roto moldes, han salido adelante y de las que se espera. Esperamos que con su ejemplo cunda y arrastre a muchas personas detrás, ¿no? Sí, no parecía ella estar muy cómoda con este papel de pionera, ¿no? Eso que cuentan en el ICM, que había un grupillo siempre escoltándola, porque yo creo que ella de verdad llegó un momento que se agobió, y lo entiendo perfectamente, vamos. Que seguro que ella recibía muchísima más atención que el resto de las otras medallas FIDE, que eran cuatro en cada edición. Tenía que cuidar mucho lo que decía, ¿no? Claro, efectivamente, eso también lo dicen, ¿no? El tener que estar siempre tan pendiente de lo que dices. Yo creo que eso puede ser, por un lado... O sea, que según a qué persona le... Que depende mucho de tu carácter, ¿no? Y yo creo que su carácter sensato y prudente pues la llevó a eso, a dar un paso atrás y a no firmar tanto, como decía, ¿no? La amiga que le llegaba para que firmara, para que fuera, para que no sé qué. Creo que probablemente le dio un poco de agobio porque es muy difícil de repente ganar el líder de una causa, ¿no? Responsabilidades políticas en Irán, donde era una figura realmente muy popular. Muy difícil para alguien que quiere dedicarse a otra cosa, ¿no? Como son las... Sí. Y bueno, y para terminar, tú me habías hablado de que ibas a contar algo sobre un informe referido a mujeres en matemática. Sí, como tú decías, a raíz de que ella murió, pues se sucedieron diversas iniciativas, la principal, esta que estamos celebrando hoy, un año después
de su muerte, se decidió que el 12 de mayo se convirtiera en el Día Internacional de la Mujer en Matemáticas, ¿no? Como una forma de visibilizarla a ella y lo que ella representaba. Y entonces parte de esa iniciativa, por ejemplo, ese documental que hemos visto, que lo hemos podido disfrutar en abierto dentro de esta fecha, que por cierto no lo hemos dicho, pero que sigue estando en abierto, que cualquiera que quiera volver a verlo o que se lo quiera recomendar a alguien, pues en esta página que creo que han puesto aquí en la pantalla, aquí podéis entrar o simplemente tenéis que pedir, ¿no? Mandar vuestro email y pedir el enlace para poder ver el vídeo en casa o con más gente. Y en esta misma página web, que es la página web de la iniciativa del 12 de mayo, hay también ideas y actividades y propuestas de cosas para hacer. Y ahí vi que había un informe que trata de la brecha de género en carreras científicas, en matemáticas, pero en carreras científicas en general. Tienen ahí colgado en la página web el informe completo, que está en inglés, y tienen también un resumen más cortito en varios idiomas, entre ellos en el español. Entonces, bueno, pues por si alguien también quiere echarle un vistazo, yo le he echado un vistazo y, bueno, hay medidas, bueno, se analiza la situación y se proponen medidas. Hay medidas que son de carácter general que se pueden aplicar a casi cualquier trabajo, ¿no? Como la prevención del acoso sexual, intentar que el entorno sea un entorno de trabajo agradable y bueno, para las mujeres. Luego hay otras medidas más específicas de ya dentro de la carrera científica. Y entre ellas, por ejemplo, yo destacaría el cómo se valora la carrera investigadora, ¿no? Porque muchas veces la carrera investigadora parece que te exigen tener una cierta continuidad en tu carrera, ¿no? Que cada 6 años has tenido que hacer tal y tal y tal, y cada 4 años cuando acabe tu contrato temporal. Check, check, check. Efectivamente, sí. Es una carrera en la que, desde luego, bueno, hablo en España principalmente. Desde luego está todo muy bien marcadito. Y entonces, sin embargo, sí que hablan de eso, de que hay que reconocer también que existen otro tipo de trayectorias, que hay trayectorias discontinuas. Y las mujeres somos una de las que sufrimos ese tipo de trayectoria discontinua, por lo mismo que hablábamos antes, la maternidad. La maternidad, el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas mayores también, eso, queramos o no, mayoritariamente acaba recayendo en las mujeres actualmente. Y ojalá eso cambie. Pero mientras no cambie, creo que hay que ser sensible a eso y en el informe lo que proponen es pues, tener especial atención a eso. Proponen, de hecho, dar un periodo de 18 meses por cada hijo, como de 18 meses de gracia, ¿no? El descontarte, porque efectivamente pues tener un hijo no es la baja maternal de tres meses y ya está. Entonces, bueno, pues tener en cuenta esas carreras discontinuas, el visibilizar que existe ese tipo de carreras discontinuas y de otras trayectorias profesionales que no son el check que tú decías. Y también hablan, pues bueno, de lo que se habla ahora, afortunadamente yo creo que hay más conciencia sobre este tema y se habla mucho de la importancia de la educación, ¿no? De visibilizar este tipo de cosas a los niños y a las niñas desde que son pequeños, el que no se dejen llevar por este estereotipo, el que no se dejen llevar por estas ideas preconcebidas de qué es el chico, efectivamente. Y entonces proponen pues eso, visibilizar mujeres matemáticas y ese tipo de iniciativas que yo creo que ahora sí se hacen ya mucho. Y bueno, yo de hecho, a raíz de eso, hablan también de hacer actividades en las que las chicas se sientan cómodas para expresarse, ¿no? Para que ellas estén en un entorno en el que estén cómodas. Y eso me recordaba a una excepción que me recordaba a este pasado 11 de febrero, que el 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este es más general. Y bueno, pues para el 11 de febrero en el IMUS, en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, pues queríamos organizar algo, ¿no? Queríamos también celebrar o conmemorar ese día. Y yo no soy muy partidaria, o no era, o no sé si lo soy, de actividades solo para chicas, ¿sabes? No lo sé, tengo ahí sentimientos encontrados.
porque creo que esa concienciación que intentamos hacer mucho con las niñas, también hay que hacerla con los niños, también. Uh-huh. O sea, no solo vale que ellas crean que no hay cosas para chicos y para chicas, sino que ellos también lo tienen que creer. Que lo crea todo el mundo, claro, sí, sí. Efectivamente. Entonces, eso es lo que hace así un poco que siempre tienda a pensar una actividad para chicos y para chicas. Pero, afortunadamente, este caso, esta vez en el IMU no me hicieron caso. Y no, y organizamos una merienda solo para chicas. Y bueno, me convencieron desde el principio porque es verdad que muchas veces, y más a esa edad de la adolescencia, a lo mejor es difícil lo que decía, lo que dice el informe, el expresarte de forma libre, ¿no? Y muchas veces, pues si vas con toda tu clase, pues estás condicionada, pues porque no quieres parecer una empollona o porque no quieres parecer una sabiondilla. Hay barreras, hay unas barreras mentales potentes. Sí, y yo lo veo en el teatro, como tú has comentado antes, que a veces soy actriz, y efectivamente hacemos una obra de teatro y muchas veces lo ves cuando vienen los grupos de, sobre todo ya los de cierta edad de instituto, ves cómo hay siempre pues, el típico que se intenta hacer el racioncillo y eso acaba eclipsando muchas veces al resto. Entonces, lo que hicimos este 11 de febrero fue una merienda para niñas que tuvieran interés por las matemáticas. O sea, pusimos un anuncio y si te gustan las matemáticas y quieres venir un día a merendar a Limus y conocer a nuestra investigadora, pues ven que te invitamos. Y te tengo que reconocer que eso, que cambió totalmente mi percepción sobre los eventos solo para chicas, porque la mente... Se sintieron libres, ¿no? Totalmente. O sea, muchas veces el formato es un poco el formato de café conciencia, que se hace mucho, que es que un científico se sienta con una clase de un instituto y toma café y desayuna con ellos y charla. Y yo he estado en muchos cafés conciencia y, bueno, hay veces que la conversación fluye un poquito más fluida y hay otras veces que cuesta un poco más. Y en esta del 11 de febrero era todo lo contrario, o sea, es que había que cortar la conversación. Había que hacer turno de palabra. Totalmente. O sea, yo de verdad que me pareció un formato muy bueno. Si hay alguien por aquí escuchando que luego hace este tipo de actividades, yo lo recomiendo. Creo que las niñas disfrutaron muchísimo, las investigadoras por lo que nos dijeron luego también. Y creo que es un momento en el que ellas pueden expresarse con libertad y pueden preguntar. Incluso escuchaba a una preguntándole a una investigadora que tenemos que acaba de tener un bebé, porque cómo lo hacía, que no sé qué. No sé, cosas que a lo mejor cuando estás con toda la clase, pues no, sí, no te anima a preguntar, ¿no? Y pues nada, pues estoy enrollando ya. No, perfecto. Lo has contado, genial. Un par de cositas antes de terminar. Está aquí mirando un poquito también el chat. No hay preguntas, pero sí hay una serie de comentarios muy interesantes, así que nos estoy viendo de echarle un vistazo. Gracias, Juan, por apuntarnos, que era mi Wilkinson, el nombre nos faltaba antes. Hay comentarios sobre lo que estamos diciendo que me parecen muy interesantes. Y lo segundo, también deciros que la actividad será quincenal y en principio dentro de 2 semanas irá de matemáticas y música. Así que, estad atentos a los anuncios. Ahí ya no cuentes conmigo, que yo música... No te vamos a hacer cantar, tranquiles. No, seguro que contaré algo mejor. Así que nada, ha sido la verdad un placer estar aquí. Gracias a Ciencia Boulevard, a Limus, por darnos esta oportunidad, por el documental y sobre todo por tu presencia. Creo que ha sido un diálogo fructífero y esperamos haber aportado algo. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también. Así que hasta pronto. Bueno, chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos.